Bueno amigos, hoy les quiero enseñar esta parte de electrodomésticos que venden aquí en tiendas de uno. Quédate hasta el final del video y no te olvides suscribirte. Y bueno, miren, ellos manejan aquí la marca Kokuk, la marca Red Flag y esta marca Chef Selection. Y bueno, la verdad es que se consiguen electrodomésticos bastante funcionales y a muy buen precio en lo que pues respecta a mi opinión. Aquí encontré una máquina para arepas 6 puestos por 90 mil pesos. Y bueno, la idea es que podamos hacer 6 arepitas asaditas. Bueno, aquí está una que está abierta, miren. Así sería la funcionalidad, mantener vertical para un almacenamiento compacto, hacer 6 arepas perfectamente redondas y tostadas, únicamente para uso doméstico y no sumergir en agua. Se ve muy bonita, es negra. Y el hornito tostador de 19 litros, que bueno, no es tan hornito porque es grande, está en 130. La máquina de quesadillas está en 90 mil pesos. El extractor de jugos o exprimidor de jugos está en, creo que 30 mil pesos, si no estoy mal. No tiene el precio aquí. La sanduchera, pero esta sanduchera me gusta porque es plana, miren. La parrilla es plana. No es como con diseño para que quede el sándwich de alguna manera, no, sino que es una plancha y vale 45 mil pesos. La parrilla eléctrica está en 50 mil pesos. Dice que tiene un canal para eliminación de líquidos, vendría siendo por acá. Y la waflera eléctrica está en 64 mil pesos. Y yo sí quiero saber cómo es esta waflera, porque bueno, yo compré una en Ara, pero no hay como la foto de cómo es. Ah, mírenla aquí, aquí está. Bueno, estos traen los waffles así como en forma de corazón. Vienen 1, 2, 3, 4, 5 wafflecitos en forma de corazón, 64 mil pesos. Está este juego de moldes para hornear, creo que valen como 40. El procesador de alimentos, 100 mil pesos, si no estoy mal. Los bol, 25 mil pesos. El cortador de verduras tampoco tiene precio, pero miren, tiene varias cuchillas. Y miren el horno freidora de aire, capacidad 12 litros. Miren, está bien grande. 350 mil pesos. Nada más hay uno solo. Y miren esta olla a presión por 300 mil pesos. 4 litros. Arrocera, sartén, vaporera, olla interior antiadherente y temperatura programable. Y por último está la máquina para hacer hielo, 310 mil pesos. De la marca Red Flag. Qué chévere para hacer hielito. Miren, me encontré este selfie stick, que es un trípode. Me gusta. Tiene 70 centímetros de altura. Para las que hacemos videos, buenísimo. Buenísimo. Pero no sé el precio. Bueno, ya les averiguo el precio. Por aquí también encontré el sacacorcho eléctrico. Este sacacorcho eléctrico es tan funcional ahora en diciembre que se abren tantas botellas de vino, de champaña, de vino. Tantas botellas de vino que se abren ahora en diciembre. Así que es súper funcional. Un portadocumento, ya se los había enseñado. Miren esta barra de sonido BTA. Yo tengo una barra de sonido de esta marca y me ha salido súper buena. La compré en macro, no aquí, sino en macro, y me ha salido buenísima. Pero no le veo el precio. Y bueno, por acá, ¿qué más llegó? Ay, este es el joyero en madera, qué bonito. Yo se los había enseñado hace
Ah, bueno, aquí está el selfie stick, pero no le veo el precio. Aquí hay otro. Ahora le averiguo el precio en caja. Bueno, les averiguo el precio del selfie stick y está en 35 mil pesos con su control remoto para darle clic. Y bueno, ¿qué más hay por aquí? Esto, ay, miren qué bonito estos relojes, valen 30 mil pesos, están hermosos, bien bonitos, 30 mil pesos. Oigan, amigos, y si ya quieren ir comprando los regalitos para los niños y niñas, miren, aquí en D1 llegó una muñeca de 18 pulgadas a 65 mil pesos. Y Dios mío, se ve tan real. Miren la ropa y mírenle las botas. Tienen botas y todo. Ay, Dios mío, 65 mil pesos. Y venden la ropa para dicha muñeca en 25 mil pesos. Miren. Está este conjunto. Está este. Miren esta belleza de ropa. Ay, Dios mío. Pero esta no creo que le quede a esa. No, sí. Ah, sí, parece que sí. Ay, esta será que también. Pero esto parece como para un bebé, para una bebecita. Y esta es una muñeca grande. Pero esta sí me parece bonita. Y miren esta otra. ¡Qué bonita! Están muy bonitos los conjunticos para la muñeca. Así que le sale como un conjunto. Y la muñeca 25 y 65, 90 mil pesos. Por aquí está más de cerca la olla de presión. Miren, es de 4 litros y está en 300 mil pesos. Tapa y válvula de seguridad, olla interior antiadherente y menú de configuración. Miren, he visto que han traído varios electrodomésticos de esta marca. De hecho, trajeron hace mucho tiempo una olla freidora y se vendió. Por acá, ¿qué más nuevo han traído que les pueda mostrar? Ay, yo me voy a llevar una cremita de esta. Estas cremitas, 2000 pesos, Dios mío, increíble que tan barato y tan bueno. Esto es espectacular para las manos. Me compré esta, fue, sí, esta, por 10.000 pesos, me ha gustado. Y otro producto que les super recomiendo, el antibacterial. Y creo que también me voy a llevar uno. Ay, miren esta fragancia, yo no la había visto. Esta, miren. Pero no sé a qué huele. Green Hood con aceites esenciales naturales. No sé a qué huele. Esta huele delicioso. Esta. Voy a llevar esta. Voy a llevar estas dos cositas para mis manos. 5 mil pesos, miren. 5.090 pesos. Voy a aprovechar que me estoy aquí porque hay veces que quiero, como estoy mucho tiempo en la calle. Y ay, me voy a llevar el desodorante también. Miren, necesitaba desodorante. Me lo voy a llevar. Me encanta este desodorante. O el fucsia, cualquiera de los dos. Me encanta. Alcohol también compro aquí, pero bueno. Nada, voy a llevarme estas tres cositas porque las necesitaba. ¿Qué más nuevo? Miren, este jabón yo no lo he probado, pero me encanta el empaque. 5.950. Me encanta el empaque. Esta crema para peinar, mis hijas la usan y les encanta. Esta, la morada. Colors. ¿Qué más les puedo mostrar nuevo? Yo creo que más nada. Miren, este rubor no lo he probado. Cuéntenme las que ya lo han probado, qué tal es. Vamos a ver qué otro producto nuevo, porque miren que a veces no están como en un solo lugar, sino que están por toda la tienda.
Miren, ahorita una señora se llevó como 10 de estos. Eso huele delicioso y solo vale 4.300. La verdad es que De Uno tiene muy buenos productos y muy buenos precios. Eso no se puede negar, no se puede negar. Bueno, yo compré el alimento húmedo para mi Max. Estas bolsitas, ¿cómo cuánto costarán? Necesito comprar las bolsitas de para recoger lo que ya ustedes saben de Max. Oigan, y miren esta delicia, un Milka con Oreo. Delicioso, 4.600. Ay, qué rico, me encanta. Me encanta. Bueno, chicas y chicos, no han llegado todos los productos de la temporada. Apenas llegue, les traigo el videito. Gracias, gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte. Chao. Ya no en un baño público. Y mira, ya me lavé las manos. Voy a usar este antibacterial, que aparte tiene un olor delicioso. Y viene con aceites naturales. Primero me voy a aplicar mi cremita. Esto huele deliciosísimo. Y luego me aplico el antibacterial. Seco y lo guardo. Listo, ya tengo mis manitas desinfectadas.